Bienvenido gente de YouTube, una vez más, esto es Criminal Case S.A. Ya vamos a comenzar con la investigación adicional del caso 22. A ver cómo terminamos con esto, cómo vamos a empezar, cómo termina nuestro inicio en el centro histórico. Así que mantengámonos los ojos en la pantalla del canal de YouTube. Así que mis amigos, bata de cháchara, solamente Criminal Case. De esta forma comenzamos. You think you know me? Muy bien, amigos, acá estamos. Comencemos con la investigación adicional ya mismo. Capitán Alan, hiciste un excelente trabajo como siempre. Sabía que se sentirían como en casa en este distrito. La gente es muy especial, ¿verdad? Como la señora McCarthy. ¿No es encantadora? Solíamos ser muy cercanos, ¿saben? Eso fue antes de que su carrera despegara, pero manteníamos una relación amistosa. Bueno, escuché que tiene un problema, así que me gustaría que le ayudaran por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, ¿eh? Correcto, porque ella es una persona muy encantada. Basta, Jones, o terminarás la semana como agente de vialidad. Como sea, escuché que Jacob Dawes dejó todas sus pertenencias al teatro en su testamento. Algunos voluntarios están empacándolas bajo la supervisión de la señora Littlewood, que veían ayudarla también. Hey Alan, ¿te importaría si de paso nos detenemos para hablar con Desmond Galloway? ¿Sabes? Estoy renovando mi habitación. Vamos, podría darme algunos consejos. Ok. Caso número 22, morir o no morir, investigación adicional. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a ver. Vamos a pedir consejitos a Desmond Galloway. Capitán Alan, oficial Jones. Qué gusto verlos de verlos otra vez. Pasen, pasen. ¿Qué puedo hacer por ustedes? De hecho, voy a necesitar algo de decoración en mi habitación y... ¿Decoración? Fantástico. Mire, denle un vistazo a ese maravilloso reloj. Muy elegante, ¿verdad? Y raro, se lo aseguro. Fue un regalo para el famoso Lord Bygon, para el famoso Lord Bygon, de parte de su primera esposa. ¿Lord Bygon? ¿El Lord Bygon? ¿Quiere decir la personalidad del romanticismo que fue el propietario de ese reloj? ¡Increíble! ¿Y cómo terminó...? Espere. Yo trabajé en la investigación cuando sus tataranietos se mandaron a un museo reclamando su inmueble. ¿No es esto una falsificación? ¿Tiene certificado de autenticidad? ¿El certificado? Me siento insultado, oficial. Bien, probablemente lo puse en algún lado. Siéntase libre de buscar mientras me encargo de clientes menos que desconfiados. Bueno, continuemos. Bueno, tienda de antigüedades. Adelante. El primero es Matías. Vamos. Bueno, pero antes, Tona, Estrella, periódico. Tablones de madera, máscara, cámara de vigilancia, velas, lingote de oro, narguile, murciélago, poción y el certificado. Ahí está, ahora sí. Has encontrado el certificado. Ahora veremos si este reloj es tan único como dice Desmond. Ya que algunos certificados del caso de Lord Bygon están guardados en la estación, podremos comparar este con los demás para ver si el sello es legítimo, Alan. Ok. Continuemos. Muy bien, ahora sí. Examinemos certificado.
Error. Ahí está. Bien hecho, Alan. Gracias a ti sabemos que el certificado es legítimo. El reloj realmente perteneció al famoso Lord Bygone. Regresemos a la tienda de Galloway. Le debo una disculpa. Y quiero ese reloj. Se verá muy bien sobre mi cama. ¡Opa! ¿Y qué camita tan cómoda debe tener? Bueno, vamos a ver qué tiene para decirnos Desmond Galloway. Señor Galloway, confirmamos que el reloj con su certificado es real. Lamento si lo ofendí antes. En ese punto, ser cauteloso es como un reflejo profesional. Sé cómo son las cosas en su campo laboral, pero esto pudo haber dañado mi reputación. Ahora que sabe que sí es auténtico, ¿qué le parece si le damos un mejor vistazo a este elegante reloj? Realmente es hermoso, ¿no cree, Alan? Está bien, voy a comprar... ¡Espere! ¿Este es el precio? ¡Pero si equivale todo mi salario! Yo necesito pensar al respecto. Como se lo dije, es una obra de arte única. El mismísimo reloj de Lord Bygone se va a vender antes de terminar el día. Se lo aseguro. Y a alguien más si ya no le interesa. Pero el precio es... Oh, está bien. Es cierto, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Me lo llevaré. ¡Opa! Ahora sí. ¡Opale! ¿Qué tal, eh? Vamos todavía. Negro, largo, con gorra del FBI. Vamos. Ahora vamos a ver a Sheila McCarthy. Haz algo, llama al 911, los bomberos, la policía. Hola, señora McCarthy. Son ustedes. Con su ayuda mi desgracia terminará. Mi preciosa máscara italiana se perdió. Me la regaló el famoso Federico Fesiretti. Mi carrera está arruinada. No puedo actuar sin ella. La uso antes de salir en escena, como un amuleto de la suerte. No puedo relajarme si no la tengo. Por favor, Capitán Alan, el mundo teatral necesita a Sheila McCarthy. Bien, está bien, señora McCarthy. El Capitán Alan y yo le ayudaremos a encontrar esa máscara. Ahora, por favor, cálmese mientras damos un vistazo por aquí. Continuemos. Teatro Grimsworth, vamos. Vamos con Carla. Máscara rota, ahí está. Balas, cigarro, zorro, huella de zapato, atomizador, medalla, shuriken, salida, trompeta, crucifijo, letra A. Creo que encontraste la máscara que la señora McCarthy estaba buscando. Qué lástima, está rota. Incluso hecha a pedazos se ve hermosa. ¿Crees que puedas repararla? La que nos espera si la señora McCarthy la ve en ese estado. Ahí sí que se va a volver como una tremenda loca. Vamos a ver la mascarita. Listo. Impresionaste. Arreglaste la máscara perfectamente. Nadie notará incluso que estuvo rota. Ya puedo escuchar los gritos de Sheila McCarthy desde aquí. Vamos a regresarle su máscara. Claro. Continuemos. A regresarle la mascarita. Está loca. A ver, Sheila. Mi máscara. ¿Encontraron mi máscara? Ay, mi corazón no aguantaría su pérdida.
No se preocupe, señora McCarthy. Encontramos su máscara. Estaba rota, pero el capitán Alan la reparó y... ¿Rota? No puedo creerlo. ¿Quién dañaría mi preciosa máscara? Esto es ridículo. Pero debo agradecerle, capitán Alan. Es tan talentoso como Samuel me lo había dicho. Recuerdo que él también era bueno con sus manos. Por favor, salúdenmelo. Bueno, con... Oh, seguro. Le daremos el mensaje, señora McCarthy. Perfecto. Regresaré a mi impecable actuación inmediatamente. Tomen, tengan esto como una muestra de mi gratitud, que es... sé que les traerá suerte. Máscara veneciana. Y chaleco de rombos. Continuemos. Itown sigue grabando, muy bien. Ahora vamos a ver a la adorable ancianita, Margaret Littlewood. Hola, señorita Littlewood. Vinimos a ayudarle a sacar las cosas que Jacob Dobbs dejó en su habitación. Qué amables que se hayan tomado la molestia de venir a ayudar y llegaron justo a tiempo. Hubo un robo. ¿Un robo? ¿De qué? Galletas. Un bribón tomó todas las galletas que acababa de traer para los voluntarios. Por favor, oficiales, encuentren al malhechor. Yo misma lo haría, pero mi hermosa Astrid está enferma de nuevo. ¿Sus galletas? Oh, bueno, creo que no compartir sus deliciosas galletas caseras con todos es un crimen. No se preocupe, encontraremos al ladrón. Oh, deje de aludarme, joven. Se merecen un pastel completo por su compromiso con nuestra comunidad, oficiales. Puse el plato de galletas aquí sobre este desastre. Debo irme rápido con el veterinario. Continuemos. Tenemos un ladrón de galletas que atrapar. Vamos. Habitación de Jacob. Vamos con Pachu. Pachu, 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 Pachu. Jaja. Mancha de pintura, bala, graffiti, plato. Ahí está. Foco, gorra, cinta policíaca, flecha, zapato de tacón va después. A ver, sostén, mano, teclas de piano. Y ahora sí, zapato de tacón. Ese debe ser el plato donde Margaret puso sus galletas. Aún no puedo oler esas deliciosas galletas. ¡Ay, galletas! Dejaré que lo examines mientras reviso si hay algo comestible por aquí. ¡Épale, mordelón! ¡Continuemos! Muy bien, examinemos el platito vacío. Vamos rápido. Ahí está. ¿Qué tipo de sustancia encontraste en el plato? ¡Guac! Es asqueroso, parece saliva. De cualquier forma, apuesto a Grace para que le analice la muestra que encontraste para ayudar a la señora Littlewood. Ok. Continuemos. Tres horas para la saliva. Así que en un buen ratito nos vemos, chicos. Muy bien, tras un buen ratito vamos a ver el resultado de la saliva. Vamos. He analizado la muestra de la sustancia que encontraron en el plato y se van a sorprender. Es saliva, pero pertenece a un animal. ¿Esta vez es un gato? ¡Te lo dije! ¡Son malvados! No, Jones, no es un gato. Están buscando a un perro y uno con demasiada azúcar en la sangre. Tienes razón, Alan. Probablemente sea Astrid. Tenemos que apurarnos y avisar a la señorita Littlewood que su amada perrita es la responsable de la desaparición de las galletas. Y claro, rapidito, vamos.
Vamos. Ahí está. Aquí están, oficiales. Díganme, ¿quién es el bandido que robó mis galletas? Me temo que usted conoce muy bien al culpable. Encontramos evidencias de que Astrid es la ladrona de galletas. ¿Astrid? ¿Mi bella muñequita? Pero si ella está a dieta. Pobre pequeñita, no soportaste que mami horneara mientras estabas con el estómago vacío, ¿verdad? Ah, pobrecita, por eso te enfermaste de nuevo. Gracias, Capitán Alan. Permítame cocinar algo para ustedes. Se los llevaré a la estación esta noche para agradecerles. Una hamburguesa. Gracias. Y de esta manera culminamos la investigación adicional del caso número 22. Morir o no morir. ¡Opa! ¡Vamos! Pero mira, mira esto, mira. Bueno, esta vez, ¿qué tenemos en esta tienda de mascotas? Tenemos un chihuahua, un collie y un dálmata. Bueno, vamos con el dálmata, Lo vamos a aceptar. Cuida a tu mascota para mejorar su habilidad especial. Ahora sí, continuemos. Pero antes de alimentarla, tenemos que ir de vuelta por acá. Porque permítanme decirles que el próximo caso lo dejamos para el siguiente video. Volvamos a la pantalla grande, amigos. Bueno, de esta manera terminamos con el caso 22. Así que el caso 23 lo dejamos para la próxima oportunidad. ¿Y por qué? Porque el próximo video volveremos con una nueva edición especial de Criminal Case Supernatural Investigations, del caso 21 al caso 25. Ya estamos en los momentos decisivos de esta temporada y a ver qué es lo que se nos viene. Amigos, por favor, nos vemos prontito en Criminal Case S.A. para vivir una nueva edición especial, así que no se la pierdan. Muchas gracias por su compañía y nos encontramos en cualquier momento. Esto fue Criminal Case S.A. Hasta entonces, amiguitos.